Claro. Dime. Mira lo único medio bonito que encontré por allá. Está bien. Me encanta el detalle. Unos tacos divinos. Muestra. Me encantan. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que te tengo un complemento perfecto. Mira esta belleza de pantalla. No, para que saques la tigresa y hormone el culo. Espectacular. Si yo no dejo nada por acá, ¿por qué mis cosas tendrían que estar por acá? Si yo no dejo absolutamente nada, si yo no me cosas en su sitio, ¿por qué tendrían que estar por acá? ¡Juan! ¿Quién es Juan? El roquero, ¿dónde está la mamá de Juan? ¿Quién tiene mamá? Juan tiene mamá. Yo no entiendo, si mi falda no está por acá, ¿por qué tendría que estar mi falda por acá? Pero mi falda. Pero mi falda. Mi falda, mi falda. No, yo creo que yo la había atrás. Pero ¿por qué tendría que estar mi falda por acá atrás? ¿Usted ha visto mi zapato? ¿Usted ha visto mi zapato? ¡Guau! ¿Dónde está la vela? ¡La vela! Para mí, Sophie, ¿me ayuda? Ni la mamá de Juan ni la vela están por allá atrás. Se le va a borrar la cera, no ve que está lloviendo. ¡Sophie, me ayuda! Voy. ¿Dónde está la vela? ¿Dónde está la mamá de Juan? La vela. Ni la mamá de Juan ni la vela están por allá atrás. ¿Alguno de ustedes quiere jugo? ¡Jugo! ¡Jugo! Hola, buenas noches. Generalmente los reciben hombres y mujeres, pero yo los voy a recibir con un beso. Sí, con azúcar. Sí, ¿a usted le gusta el azúcar? Dos de azúcar. Dos. Fueguito. Sin repetir y sin soplar. Distintas cosas que las personas que nos conocen piensan al ver un travesti. Tiempo, que es un hombre disfrazado de mujer, que seguro cobra, que seguro lo hace gratis. Qué triste, nadie lo quiere, que no puede querer a nadie, que solo se droga, que vende drogas. Que es peligrosa. Está en peligro. Tiempo. Pero, ¿cómo se combate esa ignorancia, queridos y queridas crianzas? Metidos en medio de las charlas, de las decisiones, de los juegos, del trabajo de la calle, de las familias. Cuanto más te ven, más te conocen. Y si no te conocen, piensan repetido y soplando. Fin del juego. Medianamente me entiendan, y aún así me siguen viendo como rara. Lo peor de todo es que este mundo solo está en mi pensamiento. Me siento vacía en esta sociedad, olvidar y olvidarse, no hace recordar. Es oscuro hueco, lleno de soledad, donde hay personas que me tratan sin piedad. Me siento vacía. ¡Cumpleaños feliz! Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¡Ey! Bueno, el día de hoy les tengo unas invitadas muy especiales. Un dúo fulminante, unas magister de la gastronomía colombiana. Con ustedes, de Caros Yuri. Hola, hola mis Yugi Lovers, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro mucho. El día de hoy, como siempre, les traigo un super tutorial. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales para más tutoriales de maquillaje. Pero hoy les vamos a enseñar a hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a enseñar a hacer? Sazonar un pollo. O una polla. O un pollo. Pues sazonar algo bien rico. Pero esperen un momento. Una foto para la mami y otra para el papi. El pollo, sí. Ya encontré la azúcar que para que no para la receta. No, era un pollo. Un pollo. Pero la foto para el papi. El pollo. Y acuérdense que viene la tía Usa. La tía Usa o la que la usan. Sí, la usa. Ella viene. Bueno, ya voy. Encontré. Ven, hagamos el unboxing de las cosas. Review de lo que necesitas para un pollo. Aquí, Yugi Lords, saquen el celular, porque esto es fundamental. Sin esto usted no sabe vivir. O sea, sin estos ingredientes no hay nada. Necesitamos 3P. Y no es de la P que ustedes imaginan. Pimienta. Paprika. Pero es... el... pope. Sin esto no queda rico el pope. O la polla tampoco queda igual. Le damos pope a la tía Uta. Yo creo que a la tía Uta. Oh, libertad que perfuma las montañas de mi tierra. Todo por allá, como le puede ser, como más cambiar, más bonita, que imagínate que por acá pasaba muchas cosas. La tía Mí se separó, Juanito también me quedaba de marihuanero, la tía Rodríguez también. Ay, ¿tú quién eres? Su hermana. Un mes en la usa y se olvida de la familia. Hermana mía, yo no le creo. Si tenemos la misma cara de pura. Nos parecemos. Ella tiene la cara de pura criolla, ¿no la ven? Igual que usted. También. Oye, hermana. Míreme este pedigrí. El mismo nombre y todo. Mire, tenemos un Juanito de fotógrafo. Tomémonos la foto familiar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nos ayudan? Ponen bien bonito. Una foto como para la mamá, bien bonita. Espectaculares. Hacia acá. Que nos veamos por acá. Bonita, pero la foto era familiar. Ya. El voto. Tío, hace otro se me dañó. Ay, no me hagan reír con la bruja. ¿Cómo está dejado? Tía, mucho en Nueva York, mucha playa del Japón, mucho no sé qué. ¿Qué no está? Yo. Obvio. La que se va a traer. Y no problemas. Yo les traigo un roncito. Y ella te enviaba más de mi traje remedio. Pero si me costó $40. $40. Ya, pero ahí sí la cagas. Es que imagínense que a ella tiene un problemita entre las piernas y el rombo, pero grave. Ah, ¿cómo así se le hinchan las piernas? Se me abre. No, ya, hermana mía, no está pura. Tita, váyase a poner cómodo, siéntese, se puede utilizar mi cama. Ya no se eche más maquillaje. Pero me lo dan a mí. Claro, obvio. Ahora sí llegó lo que tanto les gustaba. A usted se le caracterizan los pollos. ¿Quieren que les den a los pollos? Claro, o pilas. Usted me responde. Yuki Lovers, para esto les voy a contar la receta. Aquí. Que la receta está aquí. Yuki Lovers, no los veo con el lapicero. ¿De qué sirve este tutorial si no lo estoy escribiendo? No. Me desesperé. Aquí dice. Mauricio, no, cebolla. Que dice que hay que picar muy menos a la cebolla. Menudencias. Vamos a picar estas menudencias bien menuditas. Pero a mí me gustan grandes. ¿Algo más? Dice que una pizca de sal, yo habría sacado acá. ¿Pizca? ¿Cómo es una pizca? That is the spirit. Ay, ya sé. Eso parece cuando no le echan a ciertas galletitas. Yo quiero que me sazones bien rico para quedar bien deliciosa. Ya. Ay, ahora se quede más rica. Bueno, y sigamos. Dice que necesitamos la cantidad suficiente de agua. Un poquito más. ¿Será que no es mucha? Y si mejor, aquí hay agua. Y si mejor las tiramos para acá. Obvio. Ya no, obvio, amor. Y vamos a ayudar desde el principio. No ayude tan modo. Teneme la puntería. Vea la murallita. ¿Ustedes son la molleja? Pues la rino. Esta punterita. Casi, hágale, hágale. Un tira más y ganchola. Mire ese higadito. No vaya. Pero en esta ni no falla. Se los garantizo. Aquí le vamos a echar tritón. Hay corazón. Hay corazón que ya no tiene. Es que no tuvo para querer. Listo. Le hago. Sí. Porque me hago. Sí, me da lecito. Ah, es una buena celebración. Ah, ya sé. Existe una técnica muy infalible. Tan raro que no haya aparecido la mosquita por aquí, preciso cuando uno tiene carne. Cuando uno tiene un buen espantamoscos no aparece. Sí. Ay. ¡Ah! ¡Celebra conmigo, corrama! ¡Ya! ¡Espante de mosco! ¡Qué hago video! ¡Ah! Beauty lovers. Ojo a la rellena. ¡Eso es el pollo! ¡Eso es un pollo! Pero ese pollo sí le hace falta muchas razones. Para el pequeñamito. ¿Eso o no? Pero tiene unas rabadillotas de pollo. Los huevos dentro de la rabadilla. Pero ¿sabe qué le gusta a ella? La memoria. Eso es lo que la tiene contenta. Es lo que me tiene contenta la receta. Aquí está el pollo y yo los termino de enseñar. Para finalizar, vamos a procesar con los alimentos. Ay, mi sobrina querida. No, pero es que era vino o era ron. Yo quiero vino. Yo quiero. No, ya no hay. No. Bueno. Vale, ¿Dónde está tu mamá? Ay, usted la mamá de Juan. Tía, usted no acaba de llegar de bolsa y ya está invitando pollo. Ese pollo me dio para allá 7 veces pollo en las piernas. Mira, yo te lo conozco. Juanita, yo le dije que usted no podía venir a esto. Yo le prohibí las clases de teatro. Vámonos para la casa. Vámonos para la casa. El coche de Juan. Y ustedes llaman a las mujeres para la casa. Juanita, vamos. Marica, estaba bravo.